Recordar que un 25 de junio de 1813, luego de tantos avatares, porque esto es la culminación del Día de, de la Ciudad, sobre todas las cosas, comienza en, ya en el 1700, y entre el 1600 y el 1700 comienza a Paraná, que se le llama Baxada del Paraná o Banda de la Otra Orilla, a querer desprenderse de lo que era el territorio de la ciudad de Santa Fe. A partir de ese momento, un cierto grupo poblacional de ciudadanos destacados y representativos de lo que era el poblado comienza a hacer las notas, las peticiones hacia la gente de los cabildos. En 1806, eso queda este. queda pendiente porque se produce la invasión inglesa en 1807, la segunda invasión inglesa, se sigue con las peticiones, los vecinos siguen reclamando y el poblado se va haciendo cada vez más grande, hay nuevos comercios, nuevas industrias, comienza a aparecer la industria de la cal, comienza a aparecer también el tema del ladrillo, comienza a aparecer la importancia que adquiere la madera y la fomentación del trigo, y todo eso se va llenando de fundamentos, de historia. Así llegamos a 1813, cuando se decide la Asamblea Constituyente del año 1813 disponer que Paraná pasa a ser villa y de esa manera se desprende de Santa Fe, se independiza y pasa a tener su primer alcalde, que es don Andrés Pasos. Por eso, este, hay una calle en Paraná que justamente se llama Andrés Pasos y la otra 25 de Junio. No es una casualidad. Después de casi 207 años de, de vida de Paraná, eh, vale la pena este, conocerla, conocer su historia, conocer sus lugares y conocer su, su gente y todo lo que pueda llegar a, a ofrecer desde lo cultural, lo turístico, lo ambiental, lo ecológico, y eso este, para nosotros es sumamente importante y nos enorgullece.